Buen día, Jerry. Buen día. Gracias por estar ahí. Guillermito, buenos días, Guillermito. 17 personas conectadas. Luniel Batista Capuchín, disculpa la caída ayer y de el paso, perdón. Tranquilo, Luniel. Se te quiere, mi niño. Jerry, ¿qué nos trae? Pinareño, gracias, hermano. Monchito, Monchito no duerme. Ay, mijo, abrazo. Gracias, papitico. Osvaldo Naranjo, Manuel, gracias, Manolito, Juniel Batista. Tranquilo, no entendí lo del piso. Escríbemelo, por favor, muchachito. Buenos días, maestro. Saludos para usted y familia. Buen día, encapuchado. Dios me lo bendiga. Julio Valdés, Julito, veloz. Jerry, usted es de Granma. Sí, pero no. Hay una mezcla ahí de el escambray con el oriente cubano. Joseito, saludo. Medialuna Niquero. Ale, buenos días, Ale. Pluribus Unum. Joniel Bernal, buenos días. Google publicó hoy la directa 37, Monchi, ni idea, te dimos en el piso, perdón. Me quitaron la directa ayer, tranquilo, no pasó nada, Juniel, todo está bien, hijo. Para eso estamos aquí, para aprender mutuamente. Vivian, saludo. Manolito Valladares, saludo. Tania, buenos días, saludo. Un saludo para ti, mi bella y cara dama. 39 personas conectadas. Leitus Cubana, 100% de acuerdo con sus directas. Gracias, Cubanit, Rosa la Cubana. Jerry, yo soy de un lugar a 3 kilómetros de Damajagua. ¿De qué lugar, Jerry? De Barranca, de La Sal. ¿De qué lugar? De Yara, yo soy de un lugar de Damajagua. Saludos, patriota. El Libre. Jerry, ja, ja, ja. Juan Hernández. Mariel presente. Mariel en La Habana. Allá cerca del puerto de Cabaña o de Orozco, por allá. Mira a ver si es por ahí. San Francisco, Monchi, abrazo fraternal, preparados para las buenas nuevas. Vamos a hacer lo posible. 43 personas conectadas. ¿Cómo me queda este smoking? Me compré ropa nueva ayer, ¿vieron? Porque yo no tengo ropa, yo lo único que hago es trabajar. Para que no me tilden de mercenario. Abrazo fraternal, preparado para las nuevas. Monchi, ok. Monchito, tú eres médico, me dijiste. Saludos, soy nuevo en esta plática. ¿Quién eres? Realpolitik. Realpolitik. Bienvenido entonces a nuestro rincón de sueños, Realpolitik. 44 personas. Monchi, veterinario. Ah, tú eres veterinario. Qué bueno. ¿De ganado mayor, de ganado menor? ¿De qué eres, Monchi? Buenos días, La Capucha. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo tú me ves, Yayito? Mira para acá. Mira. 68 años, todavía un trinquete. Estoy bien, hermano. ¿Y tú? En el Isca. ¡Ah, en el Isca! ¿Estudiaste en el Isca? El Isca está por la carretera de Bemasó, ¿verdad? Tremendo instituto de veterinaria y sanidad vegetal que había en esa época, ya yo me acuerdo. Dariel Hilarius, saludos desde West Palm Beach, saludos para ti. Una preocupación, el incendio.
El incendio del Hatillo puede perjudicarlo. ¿Cuál incendio? No entiendo. Explícame, por favor. Amore, desde Italia. Gindra, ¿cómo va, ragazza? ¿Todo bien? Capuchín, ¿cuándo puedes explicar un término de tu tiempo, tu plan? Juniel Batista, ok. Sí, ¿por dónde salieron? En el 80, soy del Mosquito. Ah, sí, el Mosquito. Ah, sí, ahí estaba el campamento donde llevaban a los gusanitos, sí. Maestro, ayer le estuve viendo y nadie se quiere unir, por eso estamos como estamos. Noel Barreto. Yo le escribí al Chucho esta mañana y no me contestó nada. Ahí está haciendo historia, recitando poemas de masturbaciones con el nombre Criollo de la Paja. Yo no creo que los muchachos sean malos patriotas. Es que ellos son víctimas de una revolución comunista dictatorial que se encargó de deformarle el alma para que no puedan organizar en su cabeza la escultura del patriotismo. Por eso están así. Son seres amorfos, sin forma. Tienen un reguero. Monchi, tú eres, me dijiste, veterinario. Tú sabes que los organismos vivos están agrupados en dos grupos. Los unicelulares y los pluricelulares. Los unicelulares son, por ejemplo, las bacterias. Una ameba es un organismo unicelular. Una sola célula que lo único que tiene es mitocondrias, vacuola, retículo endoplasmático, complejo de Golgi, centriolo y núcleo. Entonces, no tienen orden, son invertebrados, organismos que no tienen una estructura como tal, excepto un sistema celular. Entonces, lo mismo le pasa a estos muchachos. Esos muchachos tienen una concepción de rebeldía en medio de una mezcla del hombre nuevo convertido en el hacer que volar. Qué memoria, hermano, gracias, Monchi. Del hacer que volar. Sí, porque la célula animal y vegetal se diferencian en que la vegetal tiene pared celular y la animal no tiene. El retículo endoplasmático. Entonces, ellos son un pedazo de diamante en bruto, tirado en medio de una charca de aguas negras, deformada. Entonces, están ahí y mientras estén dentro de esa charca están contaminados. Hay que sacarlo. Y para sacarlo hay que meterse a la charca. Y meterse a la charca implica que te ofendan. A ti que vas a buscarlo, que te denigren, que te digan, porque tú dijiste que nosotros estamos viviendo de la lucha, porque no saben analizar mi verdad a plenitud en el contexto. Porque tú dices que nuestro trabajo no sirve y que somos unos perros ladrando de una jaula. Ese es el riesgo que corre un hombre para meterse allí a la charca de aguas negras, a sacar esos diamantes que están ahí, que son esos muchachos valerosos, que son todos. Que son todo, porque algo de patriota tienen que tener todo, pero están deformados. Están deformados. Están deformados. El que yo veo más preparadito de todo eso, no el caballero Denner, que es un hombre excepcional. De los muchachos nuevos es Eliezer, que está más preparado y de vez en cuando se le sale. Como fue el caso de Junior cuando dijo, tuvo una directa de 3 horas diciendo mala palabra. ¿Por qué? Porque él es subproducto de eso. Pero yo no pongo en duda que él sea un patriota excepcional. Ni pongo en duda que ninguno lo sea. Tú ves como la gente habla del coronel. Para mí el coronel es el que más le duele el problema del pueblo de Cuba. Porque el coronel ya no tiene necesidad de eso. Si el coronel estuviera ahí por dinero, ya con lo que el coronel ha logrado, con el chisme, porque el 90% del público es chisme, ahí estuviera. A él le duele el problema del pueblo de Cuba, pero es víctima de dos cosas. Está atrapado en su personalidad introvertida. Tú sabes cómo son las personas como Otaola.
no todo el mundo, pero generalmente. Y más que un hombre, perdón, que viene de los medios y es el subproducto de la serie que vola. Pero es un gran patriota y yo espero que por ese patriotismo que les quede a todos, entiendan que la necesidad más urgente que tenemos hoy, por encima de denunciar algo o de seguir luchando, es, primero que todo, reconciliarse consigo mismo y luego entre ellos. Porque el que no trae el amor al corazón no puede sacar un pedazo para darlo, porque nadie da lo que no tiene. O sea, la felicidad y la paz son un estado mental y hasta tanto tú no lo encuentras en ti, no puedes transmitírselo a nadie. Y después de eso, vamos a sentarnos todos para ver y buscar el camino para encontrar la Cuba que se nos ha perdido y la Cuba que todos deseamos tener. Esa es la idea principal aquí. Entonces, es muy difícil la tarea que le ha tocado a un hombre de luchar. Yo puedo entender a Moisés. Yo puedo entender a Moisés con aquel pueblo deformado por la esclavitud, como todos esos muchachos. No es fácil. No es fácil meterse a Redentor, porque todo el que va de Redentor, al final el fin de un Redentor es morir crucificado. Y el fin mío, y yo no soy un Redentor, es que me crucifique todo el mundo. Fíjate que no he conversado con nadie y me están atacando día y noche por todos los flancos. Entonces, no es que sean malos, es que ellos son víctimas de una deformación social. Porque ahí está el concepto del adoctrinamiento. Es bombardearlo desde chiquito para que en su mente no conciba ni quepa otra idea. Para que siempre en el subconsciente rebote ese hombre adoctrinado, ese hombre desconfiado, ese hombre que no cree en nada ya ni en nadie porque le mataron todo y le sembraron la desconfianza. Por eso todo el mundo es policía, por eso el Chucho es del G2, por eso el Gato es del G2. Porque esa es la manera con la cual esta dictadura macabra concibió la sociedad. Es una represión científica. No tienen que coger y matarte. Cada vez que dicen aquí, los que no saben, que fe de vida para Ferrer, yo digo, eso es una locura, ahí está tranquilo. Y tal vez ni un pellizco le han dado. Ellos hacen eso para eso, para que la gente empiece. Oye, mataron a Ferrer. Oye, se murió Fidel. Oye, ¿dónde está Raúl que no aparece? Eso es una represión científica. Y tú vas allí y aparece. Entonces, ¿quién queda en ridículo? El que empezó a soltar la bola. El exilio que empezó a denigrar de ellos y ellos allá están tranquilos diciendo, viste que somos buenos, ves que ustedes son unos calumniadores, unos creadores de mentiras y de estados de opinión, porque ellos funcionan así. Entonces, para luchar contra esta gente, primero hay que conocer cómo luchan. Por eso es que Gómez le era tan fácil vencer al ejército español, porque había estado en el ejército español en su natal República Dominicana. Y él conocía cómo peleaban los españoles. El hombre que nos enseñó a pelear en Baire, el hombre de la primera carga al machete, el hombre que nos dijo que había un arma de guerra más letal que un fusil que tiraba un tiro y había que volver a recargar. Buenos días, maestros de California. La reingeniería social aplicada, ¿les fue fácil? No terminé de leer. 80 personas en la conexión. Entonces es muy difícil. ¿Es un tigre ese sinsonte? ¿Está enjaulado? No, están en libertad. Son miles que andan por ahí. Los hombres que aman la libertad no encierran en una jaula un pajarito. Siempre me acuerdo del ruiseñor, el cuento. De aquel emperador que tenía un ruiseñor enjaulado y le cantaba. Y entonces le trajeron el ruiseñor eléctrico, aquel mecánico, que por cuerda. La libertad es una condición
de la conciencia humana. Se va a quedar contigo quien sepa verdaderamente el incendio del latillo le puede perjudicar. Yo no entiendo, niño, yo no entiendo ni idea de qué tú me estás hablando. ¿Qué cosa es el incendio del latillo? ¿Qué? No entiendo, explícame por favor. 89 personas. Entonces, tú no puedes coger bajo ningún concepto y pedirle a la gente que dé lo que no tiene. No lo pueden dar los muchachos. Ellos no fueron educados para ser patriotas. Ellos tienen en el alma un atisbo de rebeldía, mezclado con la impotencia de todo el sufrimiento y de todo el maltrato al que fueron sometidos sus espíritus y su alma. Pero patriotismo no lo conoce. Buenos días, Chile, libertad, saludos, maestro. A ver, Juniel, saludos, hermanos, felices Pascua. Te continuamos a seguir desde Europa a través de nuestro consejo de promotores. Te siguen 7 países. Abrazo. Vi el link que me mandaron de la isla que está en venta en la Florida. Una cosa inmensa de tierra. Y no tiene que ser necesariamente una isla independiente. Puede ser un país pequeño, pobre, arruinado. Un Belice cualquiera. Y llegar allí y formar, aunque sea un gobierno autonómico, bajo las leyes de Belice o de cualquier estado del Caribe empobrecido, y coger y mudar allí al pueblo de Cuba que no quiere sufrir los desmanes de esa tiranía. Dinero hay suficiente. Hace falta patriotismo y voluntad política para materializar ese sueño. Y si no se va a luchar por las armas, ok, no hay problema. Porque al final de la jornada yo quiero que entiendan algo. Lo importante no es tanto el mensajero como el mensaje. Y no es tan importante el cofre como lo que va dentro del cofre. Cristo dijo, el que necesita mucho por fuera, pues lleva muy poco por dentro. O sea, la grandeza de alguien no se mide por la envoltura exterior. Entonces, da lo mismo que el comunismo se quede con Cuba o con China. Al final lo que están oprimiendo es al pueblo, a la gente. Si nosotros logramos sacar a los cubanos que no quieren vivir ahí, pues que se queden con su isla y se la cojan. Un saludo a la gente de Bélgica. Un saludo Kelvin Saldívar. Alejandro, saludos Capucha desde Ote, Florida. Que se cojan la isla. Y entonces que se sienten los militantes del partido a escuchar a Humbertico como les hace el cuento y dice que ellos ganaron el juicio en Londres, que ya no tienen que pagar, que el Estado cubano no es el responsable de pagar esa deuda, que se maten con mentira entre ellos, que ellos mismos se convoquen y que Humbertico vaya a la bodega del revolucionario y le roba la mitad del picadillo. Y sacamos a los cubanos, bueno, ya. Yo tengo tres opciones. La primera, y se lo voy a explicar a Juniel porque quiere que yo se lo vuelva a explicar. Es en sí. Primero, para lograr todo eso hay que conversar. Y para conversar hay que amistarse. Sí, yo sé que Chucho está en vivo, pero yo le escribí a Chucho ayer. Le escribí a Chucho ayer a su directa en vivo y no me ha respondido. Y si no me responde, ¿cómo yo voy a entrar a su chat? Si estoy con ustedes aquí, no puedo entrar con él. Yo le escribí, estoy a la espera de la respuesta de él. O de su respuesta. Entonces, está perdonado Politic. Entonces, una delegación de dos naciones enemistadas, antes de sentarse a la mesa, lo primero que hacen es estrecharse las manos, darse una palmadita en el hombro o hacer un gesto. Eso se llama amistarse. Y luego van a conversar. Lo primero que hay que hacer aquí es amistar a todas las fuerzas políticas, o al menos a la mayoría de los que quieran hacer. El que no quiera hacerlo, bueno, pues que se quede
con su proyecto independiente. Que le pase como le pasó a Menoyo, que quería luchar solo en el Escambray y luchó solo en el Escambray. Y como no tenía fuerza, pues casi no pudo combatir. Y cuando vino Fidel Castro, como era al menos, le metió 25 años de peguete. Que le pase para después de 25 años estar en la mamorra comunista, irse a Miami, porque él era un comunista convencido español, y después volver a Cuba y decir que no le guardaba rencor a Fidel y que Fidel era lo mejor que le había pasado a Cuba. El síndrome de Stanislavski primero, para no decirte de Estocolmo. Entonces, después que se amisten, tienen que conversar todo. Para entender, analizando todo lo que ha pasado en 64 años, ¿dónde ha estado nuestro error? Y tomando como ejemplo nuestra historia, para no cometer hoy los errores que se cometieron en la historia y lo que se ha cometido en 64 años, para ir hoy a lo que es fijo, a lo que es seguro. Después de eso, hay que convocar un congreso internacional para que todo el pueblo de Cuba pueda ir. El que quiera ir a un estadio en Miami, que vaya. Para recoger dinero allí. Y para que salga de ahí un equipo de trabajo que hable por el pueblo de Cuba. Que coja la payaca fuera dando muela y que le gusta comer con Ringo y Rango, con las monarquías y los parlamentarios europeos, que ella hable por el pueblo de Cuba exiliado. No que vaya a hablar en nombre, no que vaya a hablar en nombre del Cuba Decide. No, ya no hay Cuba Decide, ya no hay cubanos por el mundo, ya no hay nada de eso. Existen todas esas cosas, pero en proyectos personales. Cuando ella salga a hablar, tiene que salir a hablar en nombre del pueblo de Cuba, y un grupo que es el que dirige con una Secretaría de Relaciones Exteriores, como tenían los mambises. Porque en aquel gobierno había un secretario de Guerra y un secretario de Relaciones Exteriores y un secretario de Comercio, que era el que se encargaba de la economía de la guerra. Entonces, esta gente no conocen nada de eso. Entonces, ese grupo de personas, a través de del Consejo Nacional del Exilio para la Libertad de Cuba, un grupo que trabaja colegiado, que tiene que tener un hombre encargado de la política exterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la payá va a ser la vocera. Un ejemplo pongo, esto es lo que acordó el Consejo para la Guerra en el Exilio. No te puedes salir de aquí. Esta es la postura política de nosotros con relación a este tema. ¿Para qué? Para buscar el apoyo de la diplomacia internacional. En el mundo de hoy no se puede hacer nada individualmente. Entonces, vamos a recoger dinero y vamos a traer al doctor Gutiérrez Boronay, lo va a poner en una silla y le vamos a dar una secretaria para que él nos dicte el manual del Consejo para la Guerra. Porque sin un manual no puede haber con qué prepararse. Entonces, después que tengamos todo eso, ahí ellos analizarán cuál es el camino que debemos coger para acabar con el comunismo en Cuba. Compramos un territorio autonómico y sacamos a todos los cubanos, compramos una línea aérea, lo desarrollamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se lleva una inversión para una infraestructura hotelera y los cubanos que viven por el mundo van a pasar sus vacaciones allí un tiempo para que vaya fluyendo el comercio y el turismo. Se van ampliando para el mar. El mar Caribe es bajito. Autonómico, sin violar las leyes de nadie, sin armar ejército y sin matar a nadie. Y nos vamos para allí. Entonces, para que los cubanos no tengan que estar por el mundo llorando que le cayeron a palo en Tapachula, para que no les cobren 4.000 pesos por una visa a Nicaragua, Managua, que está a la vuelta de la esquina de la casa. Una línea aérea con un programa de dinero, gracias Teseo por tu contribución, para que
traer de Cuba a todos los que no quieran vivir allí, previo un expediente de verificación con la inteligencia. Comunistas allí no, para que nos jodan la vida. Los comunistas se tienen que quedar a joderse la vida y a joder vidas en el paraíso comunista. Comunista no. Usted viene con el perro y con el gato y de paso me trae la osamenta de sus muertos para el cementerio de aquí. Allí usted no puede mandar ni un chicle. Toda su gente está aquí, ni un chicle, para asfixiarlos y dejarlos sin dinero. Ahora, si la chusmería de Miami los quieren mantener, bueno, que sigan con sus agencias. Pero ese grupo de personas que está ahí, va a llegar allí, ya es ciudadano de allí, por derecho, porque son cubanos, ellos y su familia. Para que allí vivan en libertad y construyan un futuro mejor, y deja a los comunistas allá en Cuba que se mueran todos de hambre. Hay muchas maneras. Chucho lo está invitando ahora mismo a entrar a su directa. Voy a colgar y voy a entrar en el... Voy a colgar aquí y voy a entrar para ver si entro en la directa del Chucho. Voy a salir de la directa y voy para el Chucho.